Muy buenas, Iván. Estamos ante la mesa del oráculo, ¿vale? En concreto, yo suelo trabajar con la semilla estelar, que son unos mensajes que te transmite a través del cosmos, ¿vale? Y ahora vamos a proceder. Encendemos siempre que nos transmita esa energía a través de la luz, que lo ilumine el pensamiento, en una mesa donde concentremos todas nuestras fuerzas. Y tenemos aquí un purificador, ¿vale? Que aquí tenemos una bellota, que es un incienso, y a través de este incienso hacemos que todas las malas energías sobre esa cosa que te inquiete lo expulse, lo encendemos y lo expulsa por la boca del dragón, ¿vale? Vamos a proceder a encenderla, esta bellotita, la vamos a encender. Vamos a encender esta bellotita. Que al fin y al cabo es un incienso. Cada color tiene su significado, ¿vale? Uh-huh. Y aquí lo que vamos a hacer, sobre la pregunta que tú me hagas, vamos a hacer que purifique toda la mala energía y la expulsemos para abajo por la boca del dragón, ¿vale? Después tenemos varios inciensos, que cada incienso tiene un mensaje, ¿vale? En este caso tenemos aquí el derecho, que es del amor, y este que es del dinero, ¿vale? El del dinero queremos que esté guardado en nuestra cartera, con lo cual lo encerramos aquí, y el del amor queremos que fluya por fuera, ¿vale? Entonces cogemos el del amor, lo encendemos y lo ponemos en el dragón para que fluya los aires, ¿vale? Para que fluya, fluya el amor, y el amor tiene que estar libre, tiene que estar floreciendo, y el dinero, como yo digo, guardadito en la cartera. Con lo cual lo vamos a quemar y lo vamos a meter encerradito para que se vaya nos transmita energía, ¿vale? Y podamos atraer al dinero, porque eso es como todo, contra más dinero tienes, más atracción tienes. Esa siempre ha sido así la historia, ¿vale? Aquí tenemos una campana tibetana. Me gusta hacerla sonar porque al final concentra unas vibraciones por el cuerpo donde te hace sentir ese sonido a través de todo tu interior. No sé si la habrás podido sentir. Vamos a sonarla otra vez. Y tiene, mira, el sonido como se refleja. Son de 7 metales, ¿vale? Y aquí tenemos unas hierbas naturales, ¿vale? Estas hierbas las quemamos para que las energías aquí, ¿vale? Las energías se vayan expulsando. Ahí, vayan ayudando a cargarlas, ¿vale? Aquí las expulsamos y aquí mandamos energías positivas. Aquí eliminamos energía negativa, aquí energía positiva, que vayan fluyendo. Después, como puedes ver, tenemos aquí distintos tipos de velas, ¿no? Velas de distintos colores, cada una tiene significado, vela para el amor, vela para el dinero, para la prosperidad. La quemamos aquí, ¿vale? Y ahí pues suelen estar encendidas aproximadamente 30, 35 horas, depende, ¿no? Se suelen estar encendidas. Estos son unos rituales que se suelen hacer para las personas que le inquieta su vida, que tienen alguna preocupación, ¿vale? Pues se le pone esa vela y ayudamos a que esa preocupación y eso que le está sucediendo le pueda atraer energías positivas, ¿vale? Por eso se enciende a través de unos rituales. Estas son las hierbas que quemamos, ¿vale? Son hierbas que te ayudan a que la energía positiva vaya fluyendo, que es la misma que estamos quemando aquí. Y aquí tenemos una vela de cera, ¿vale? De abeja. Esta vela son velas muy especiales, ¿vale? Son velas muy especiales. Vamos a abrirla para que se vea. Son de cera, de abeja. Y estas tienen un poder muy natural, lógicamente. Pues están hechas de miles de flores. Y estas son velas que te ayudan a conectar con las energías. Aquí tenemos unas piedras, ¿vale? Como puedes ver,
Vemos varias piedras, que es de la naturaleza madre, para transmitir las energías. Una luz iluminando las malas energías, ¿vale? Como puedes ver, está cayendo por la boca del dragón. Y esta es la mesa donde intento conectar con esas personas para ayudarlas. Aquí, al fin y al cabo, lo que intentamos... Vamos a apagar el fuego. Intentamos ayudar a esas personas que tienen algún problema. Mira, vamos a enseñar un poquito las cartas, ¿vale? Estas son cartas del oráculo, de la semilla estelar. Por detrás podemos ver que son muy bonitas. Y tienen mensajes a través de las imágenes y escrito, ¿vale? No es el tarot, son mensajes. Aquí todo esto son interpretaciones a través de una imagen y su contenido escrito. Aquí dice lo siento, indefensión, rectificación y pasado desagarros. Mira qué carta más bonita, cómo ilumina por encima de cualquier problema. Estas son soluciones a los problemas de la vida. Aquí tenemos otra carta donde intentamos alcanzar esos problemas de la vida. Estamos apartados, estamos en un problema y queremos alcanzar bienestar, ¿vale? Aquí dice que estás mal en la vida, pero tienes esas ganas de abrazarte al contenido de la vida. Esta carta es preciosa. Riega tu jardín, se llama. Nutrición, cuidado de tu cuerpo, ternura y descanso. Es que necesitas una paz. Llevas luchando mucho tiempo, llevas ayudando a mucha gente. Al final tú eres la persona que siempre está apoyando a todo el mundo, que cuidas a esas personas, ¿no? Y necesitas tú cuidarte muchas veces. Nos dejamos de cuidarnos para ayudar a otros. Esta es la carta. Bueno, cada una va conteniendo un mensaje. Un mensaje distinto. Sí, cada una contiene un mensaje. Está preciosa esta carta. Me fascina, ¿vale? Me fascina. Son cartas muy bonitas del oráculo. Son cartas sacadas del cosmos, ¿vale? Con su significado, sus significados visuales y con los textos, ¿vale? Os quiero mostrar porque son cartas súper especiales. Son cartas súper especiales. Aquí vemos tres personas distanciadas, que puede ser un grupo de amigos, ¿vale? Son cartas que... Mira, esta me encanta, la ballena y la orca. Esta tiene mucho significado, esta carta. Esta carta también es un ángel que tenemos guardado a las puertas de nuestra casa, que nos protege nuestro hogar. Son cartas muy bonitas, que transmiten mucho significado. Y si algún día, mira, un distanciamiento entre dos planetas, una separación de parejas, ¿vale? Son cartas que transmiten mucho, mucho, mucho a través de las imágenes. Según la pregunta que hagas, pues... Claro, según la pregunta que hagas, por la definición, como puedes ver en los vídeos a continuación que grabaremos, ¿vale? De personas que le vamos a leer. Vale, y ya y verás se verá cómo desarrollamos según las cartas que sacamos. Más que nada quiero enseñarlas porque la belleza merece la pena enseñarla, ¿vale? Merece la pena enseñarla. ¡Oh, qué carta! Esta es la carta, como he dicho, de la enfermedad, ¿vale? Cuando tienes una enfermedad, pero sales de ella, no estás pronunciado. Esta enfermedad, tienes una enfermedad, pero no la atraviesas. Es decir... La tienes, pero no... No te vas a morir por esa enfermedad, la vas a sobrevivir. La vas a sobrellevar. Sí. Es una carta que te ayuda a mantener la salud. Casa alucinante, la puerta se te abre del amor, la puerta del bienestar... Puerta de la naturaleza madre atrae todo lo positivo. La puerta de la esperanza, tienes una esperanza sobre un trabajo. Llegas a alcanzar ese trabajo. Son cartas. Aquí tienes una visión sobre un nuevo proyecto. Sí, que te van proveyendo un poco. Sí. Son cartas. Aquí una infidelidad, tres caras. Una pareja y una tercera persona. Así que hay una tercera persona. Sí. Son cartas, aquí un rechazo amoroso. Son cartas que son alucinantes de bonitas. No, sí, lo estoy observando que son preciosas. Son preciosas. Las cartas del oráculo
tiene mucho poder. Son cartas que a mí personalmente me transmiten mucho. No leo el tarot, no me gusta leer el tarot. No me llama, no me centra energía, no me centra concentración. Pero sí, sin embargo, estas cartas me expresan muchísimo sentimiento. Mucho más que el tarot, ¿no? Muchísimo sentimiento me expresa. Muchísima confianza. Y yo creo que ayudo mucho a las personas cuando lo necesitan. Uh-huh. Creo que hago que a través de los mensajes puedan encontrar esa transmitir por lo menos algo y entender qué es lo que le está pasando, porque muchas veces las cartas no te dicen cosas bonitas, ¿no? Algunas veces el problema es que no da algo positivo. Efectivamente. Y nada, esto es nuestro medio de comunicar con las energías para transmitirlo hacia las personas. Uh-huh. ¿Vale? Vamos a apagar. Y espero que os guste, que disfrutéis de lo que vaya a ver a continuación. Y a ver qué le depara. Y si algún día tenéis un problema, que te escriban un mensaje. Sí, que me escriban un mensaje y ya. Le paso el contacto privado y demás para ver. Y yo intentaré ayudarla, ¿vale? Para que en su vida encuentre un poquito de significado. Y por lo menos guiarlo. Guiarlo, pero sobre todo. Después de lo que te diga esta carta tan maravillosa que es el oráculo, también darle una recomendación a nivel personal, sí, para intentar motivar a esa persona. Y darle una esperanza. La esperanza está en ella misma, sino motivarla para que encuentre el camino correcto. Exactamente. Ese, porque algunas veces estamos como perdidos. Sí, y muchas veces necesitamos a esa persona que sea capaz de transmitir y hacernos llegar esa cosa que necesitamos, ¿no? Encontrar. Y por lo menos una pequeña semilla. Efectivamente, que levante un poquito de pasión en ella misma, en encontrarse, en confiar en el amor, en confiar en ellos mismos, en confiar en que su edad va a tener un bienestar, en que su vida se va a recomponer de nuevo. Me encanta ayudar. Por lo menos una ayuda ahí como motivación, según lo que las preguntas que te haga. Efectivamente. En eso se basa todo. Y bueno, ahora posteriormente ya. Mi humilde morada, y ahora vamos a transmitir, a leerle a dos personas, a un chico y una chica, dos preguntas que ahora veremos a continuación. Bueno, veremos a continuación y para que veáis un poco. Efectivamente, la cosa. Pues nada, amigo. Encenderemos otra vez las velas para coger energía de nuevo y centrarnos en las preguntas que nos van a continuación, ¿vale? De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Sobre el pensamiento que tú tienes, ¿vale? El pensamiento que tú tienes ahora mismo es la salud. Esta te va a dar la energía para que la salud vaya bien. Y esta va a ser que la energía mala la expulse por la boca del dragón, ¿vale? Vamos a sacar una carta del oráculo. Y tu pregunta me has dicho que es sobre la salud, ¿no? La salud. Vamos a relajar. Jorinho quiere saber qué salud tendrá. Jorinho quiere saber cuál va a ser su salud. Jorinho quiere saber qué salud tendrá. Jorinho quiere saber cómo irá la salud. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Ahí tienes un mensaje, ¿vale? Muy claro, ¿vale? Lo leo. No hace falta que lo lea. Tienes una boca, ¿vale? Tienes algo, ¿vale? Está aquí marcándolo. Estás encima, no estás metido dentro. No lo atraviesas. Mira, esto es una enfermedad, ¿vale? Pero no estás metida dentro, estás por fuera, la tienes controlada. Tienes controlada ese mar que tú tienes. ¿Lo ves? Está aquí y tú estás encima, no estás atravesando, por lo cual significa que lo tienes controlado, ¿vale?
lógicamente eso no desaparece, pero lo tienes por dentro. Mientras que no te atraviese, significa de que te va a ir bien en esa enfermedad que tienes, la vas a tener controlada, no vas a tener peligro. Dice, espera, todavía no es el momento, las cosas se están entretejiendo, ¿vale? No vas a entrar en esa enfermedad, estás ahí, pero no vas a llegar a atravesarlo. Con lo cual, en la salud, a nivel enfermedad que tienes, no vas a tener ningún tipo de problema. Espera, te lo dice ahí claro, no es el momento y las cosas se están entretejiendo. Con lo cual, tú no vas a atravesar esa enfermedad, no te va a complicar más de lo que tú estás teniendo. Y ese es el mensaje que tiene el oráculo para ti. Lo tengo, realmente me ha acertado otra vez. ¿Por qué? Porque tengo dos, una genética de mi familia, de mi padre, que es el corazón. Tengo una válvula, una de las válvulas tengo totalmente, o sea, tengo una lesión, tengo lastimada, y luego la otra es la que me han quitado los dos pólipos. Uh-huh. ¿Entiendes? Que yo lo he controlado. Pues no tienes ningún, es verdad que tienes una enfermedad, sí, pero no tienes ningún tipo de peligro. Estoy a la puerta. Es a la puerta. Está controlado. No tienes peligro, no vas a caer. No te va a dar un infarto, no vas a tener una intervención estás grave. Ahí con un tratamiento y ese es el cauce que tienes ahora mismo a una vista a corto plazo, ¿vale? No estamos hablando de toda la vida. En la vida vamos a sufrir muchas enfermedades, ¿sabes? Pero el oráculo tiene un mensaje para hoy para ti y es ese, que ahora mismo no te preocupes, ahora mismo la salud tuya está bien y disfruta de lo que tienes, pero no te preocupes porque no merece la pena preocuparte por eso. Hombre, también he puesto medios, ¿entiendes? Me he preocupado de hacerme las pruebas y de hacerme todo. Lógicamente. Pero sí es verdad, escucha, que ha acertado, ¿eh? Mm-hmm. La que ha abierto... No, la carta, bueno, la carta. Yo leí lo que pone el mensaje. Bueno, pero... ¿Sabes? Sí, pero le hemos dado el derecho, lo que sí, sea, sí, pero sí. Que ha acertado la carta en el aspecto de que, bueno, que estoy a las puertas... Mm-hmm. No dentro, pero sí es verdad que me han avisado, me han dado un toque de, sí, está ahí de el alerta, núcleo, como diciendo, oye, está tú, cuidado, exactamente. Ahí el núcleo, bueno, la tenemos aquí, vamos a enseñársela aquí, para que la vean, ¿vale? Sí. Es el núcleo y el mensaje que tiene. ¿Puedo hacer otra pregunta? El oráculo, lo más que es pertinente, ya hacer una pregunta. Solamente una. Sí, vale. Una ardía. El oráculo no es el tarot. No es el tarot, vale. El oráculo tiene un mensaje para ti y el mensaje que tenía era este. Era este. Te puedo sacar una carta, pero... No. Si el oráculo es así, hay que seguir las normas. El oráculo es así y... Hay que seguir las normas. Y no te lo recomiendo. Vale. ¿Vale? Pues ¿alguno de ustedes queréis saber algo más? Venga, ven. Ven para acá. Ha acertado, ¿eh? Ven para acá. ¿Y qué preguntas tienes? Sobre el amor. Sobre el amor. Bueno, pues... Toñi quiere saber cómo le irá en el amor. Toñi quiere saber cómo le irá en el amor. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Bueno, pues sacamos aquí una carta. ¡Buah! Aquí podéis ver la carta, ¿vale? Que hay una persona al lado suya, ¿vale? Y vamos a interpretar y a leer el mensaje que tiene el oráculo para Toñi, ¿vale? Aquí claramente no estás sola. Esta eres tú y esta es la persona que está contigo. No estás sola. Es decir, no que no tenga pareja, sino que hay una persona que está conectando contigo, ¿vale? Y dice, el aliento del cósmico, no la voluntad, sino la tuya, trata de controlar hasta el último detalle del universo. Por lo cual, no es tu voluntad, no es su voluntad, es la tuya, y trata de controlar hasta el último detalle del movimiento. Es decir, esa persona... Pero está esa persona ya. Hay una persona. ¿Cómo parecerá? No, hay una persona, la tuya ya. Hay una persona al lado tuya. Hay una persona que está pendiente a ti. Hay una persona que quiere estar contigo. Está claro, es que está clara la imagen, ¿vale? Hay una persona que quiere estar contigo, existe ya. Y dice el aliento cósmico, es que lo tienes ahí, ¿vale? Y te está diciendo, no es su voluntad, ¿vale?
es la tuya, que tratas de controlar, tú estás tratando de controlar todos tus impulsos. Es decir, tú quieres controlar todos los impulsos tuyos y no te estás abriendo a esa persona que te quiere dar su voluntad, su amor. Nadie me ha dicho nada. No hace falta decir nada. Muchas veces con un gesto, muchas veces con una atención, muchas veces con una llamada, muchas veces con una mirada, te está diciendo muchas cosas, pero tú no eres capaz de interpretarlas. ¿Por qué? Porque intenta controlar todos los detalles, ¿sabes? Tú quieres que te lo den todo servido, tú quieres que te lo muestren todo, y a veces son señales las que te mandan. Aquí dice... ¿Qué? No lo veo. No lo ves, ¿no? Pues aparece. Y ya lo verás. ¿Pero cuándo lo veré? No sé, no soy adivino. Si fuera adivino, yo cogería la lotería y me quitaría de aquí, ¿sabes? Aquí dice que hay un aliento, ¿vale? Hay una persona que tú le gustas, que tú le gustas a esa persona, y que no es su voluntad. Es decir, él sí quiere, pero no tienes voluntad tú a abrir ese corazón, que está intentando lanzar algunos mensajes para que veas que quiere contigo algo. A lo mejor no te gusta esa persona. Ojo, no estoy diciendo, es una persona que tienes, que está... Sí, que me da señales, pero no la ve. No la quieres ver. Intentas controlar toda tu vida y no quieres ver lo que esa persona te está mostrando, pero tú quieres controlarlo todo, ¿sabes? Y ese es el problema, que no estás abierta ahora mismo no estás resistible tú, ¿sabes? Ahora mismo, pero si hay una persona que quiere... aquí sí te permite una carta, ¿vale? Porque no es una carta determinante, es una carta que incausa, ¿vale? Ahora vamos a ver la carta determinante. A Jorinho no se lo he podido leer la segunda carta porque era una carta determinante. Le decía el asunto, aquí tenemos muchos bancos abiertos. Si vas a terminar con esa persona, si no, si hay algo... Esta es una carta transitoria. Ya vamos a mirar la segunda carta determinante, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Vamos a ver la segunda carta, que en este caso sí me lo permite porque no es una carta determinante, ¿vale? Vamos a sacar la segunda carta. Y a ver qué nos dice la segunda carta sobre un asunto que hay aquí. A ver si somos capaces de resolver ese enigma. A ver si somos capaces de resolver o sigue con un enigma. Simplemente hay cosas que nunca llegan. Hay una persona que puede estar enamorada toda la vida de ti. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú estás enamorado de una persona y nunca te has atrevido a decírtelo? Miles de veces. Pues esa persona a lo mejor le pasa eso, ¿vale? Porque de una forma u otra lo intenta, pero tú no lo captas y esa persona se queda toda la vida con las ganas de decirte lo que ha pasado, ¿vale? A todo el mundo le pasa eso. Bueno, esta vez la saco yo la carta, ¿vale? No tú. Ahí podéis ver, ¿vale? Que hay una puerta abierta. Aquí puedes ver que hay una puerta abierta, ¿vale? ¿Sí? La tierra interior, sobrevivirás a eso, comienzos y soluciones nuevas. Por lo cual, sobrevivirás a eso, hay un comienzo y soluciones nuevas en tu vida. El amor te va a llevar. Quiero, ¿no? Por mucho que tú quieras controlar tu impulso, tu corazón... Eso de controlar, ¿sabes? Sí, por mucho que tú quieras hacerlo... está clara que se abre una puerta, ¿sabes? Y sobrevivirás a esto, comienzos y soluciones nuevas. Es decir, está ahí contigo. Estará contigo, tarde o temprano va a estar contigo. O sea, tengo que dejar de llevar. Si tienes ganas y tienes inquietudes... Tendré que saber primero que... No hace falta. Abre el corazón, ¿sabes? Simplemente, sé natural, no te cierres a un pensamiento ideológico como yo, por ejemplo, ¿no? Que estoy cerrado, ¿no? Y no quiero nada. Si tienes esa inquietud y quieres descubrir todo lo bonito que tiene para aquí, nosotros podemos cambiar el destino. El destino está escrito. Nosotros lo podemos cambiar. Y por eso sufrimos tanto, porque al final nos encabezonamos en chocarnos y cambiar destino y coger a la persona no correcta y impulsarnos. Eso no quiere decir que tú no cambies esta carta, tú la puedes cambiar. Nosotros somos el guía de nuestro destino. ¿Que está todo prescrito? Sí. Por eso sufrimos tanto y tenemos tanto vacío, porque al final no nos dejamos guiar por el destino que tenemos escrito. Es lo que yo pienso, ¿vale? Y te va bien, tía. Aquí tiene una carta brillante y preciosa
¿sabes? Y le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Si es capaz de abrir ese corazón, te va a ir bastante bien, ¿sabes? Bueno, ese es el mensaje. Lo intentaré. Ese es el mensaje que tenía para ti el oráculo. Espero que te haya ayudado. Hay personas que no le ayudan porque no quieren enamorarse. Yo no me quiero enamorar, ¿sabes? No, yo no, si surge, pero... Yo no quiero, yo estoy negado. Y podría enamorarme porque tengo personas a mi lado encantadoras, pero como no quiero, estoy negado a mi destino, ¿sabes? Estoy negando mi destino. Hombre, te cierras un poco. Sí, derecha, pero... izquierda. Sí, pero también más importante. Derecha, izquierda. Rodrigo nos responde si derecha o izquierda. Nada, ¿no? ¿Podría repetirme la pregunta? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Sacamos una carta. ¡Boah, Guillo! Olvídate del amor, ¿vale? Ahora mismo no es tu momento. Encuentras un núcleo solo. Vas a tener un momento de soledad. Siéntate entre ti. Pone claramente, perspectiva, nada de esto tiene importancia, toma distancia y puntos en común, céntrate en ti y no te agarres al amor, tío. No te va a ir bien ahora mismo, necesitas encontrarte tú, enamorarte de ti mismo, tener tu momento especial hacia ti y por mucho apego que tienes hacia una mujer, es tu momento de estar solo. Es tu momento, estás solo y lo dice. Perspectiva, nada tiene importancia, toma distancia y puntos en común. Aléjate, quédate contigo mismo, encuéntrate, quiérete con mucha, mucha, mucha fuerza y después, una vez que consigas eso, agárrate el amor porque después te irá bien, ¿vale? Bueno, espero que te haya servido de algo, ¿vale?